Bienvenidos. Esto es Primera Llamada. Primera. Esto es. Segunda llamada, segunda. Esto es Tercera Llamada, Tercera Llamada. Sean todos bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Estamos este día miércoles 3-3-2-0-2-1, como quien dice,
Vamos a tener un miércoles de chicharrón, una vez más, que por cierto, ¿dónde anda el meme del miércoles de chicharrón? Ahí está, mira nada más. Es de agrado total el informarles que el día de hoy, pues damas y caballeros, es miércoles de chicharrón. Ahí estamos totalmente en vivisísimo, presentando nuestra página electrónica que es 3 veces www.apoconoo.mx, la cual pues nos patrocina a nosotros mismos. La tiendita uno jala, híjoles, cómo me da coraje eso, pero es que no se ha podido. Muestro algo de lo que tenemos, por supuesto, en los productos ahí en la página. Y dentro de ellos, pues están los miércoles de Chicharrón, que ya llevamos un montón. Queremos agradecer a todos una vez más, a todo mundo lo que nos ha estado apoyando miércoles, transmitiendo desde el año pasado. Esto de la pandemia, yo creo que nos ha dejado demasiadas cosas de no hacer. El día de hoy vamos a darle clic ahí. Efectivamente, vamos a tener un miércoles chochote de chicharrón sototote, porque tendremos a la doctora Norma Corado Nava, quien nos va a traer la plática de buzos científicos o científicos buceando. Esta pregunta me supongo se la han hecho todo mundo cuando ha tenido la oportunidad de tocar el mar y de repente decirse a sí mismo, a mí mismo, y si me meto, y ya cuando estás adentro nadando y quieres aventarte una escuadra súper súper padre, ¿no? Hacia el fondo, rescatar algo que esté ahí tirado o que esté nadando o que esté vivo y lo saques y digas, ya no soy solo buzo, sino soy científico, vayas a la mesa y te digan, no, esta cosa no sirve. Pues eso es ciencia. Efectivamente, todas esas cosas pues son ciencia, ni modo. A veces falla y a veces no nos falla. Estamos transmitiendo totalmente en vivo, agradecemos a todos. Ya vimos que están gente desde Puerto Rico, ya vimos que hay gente de México, ya vimos que hay gente de todas partes, pero los saludos le tocan a la doctora. Así que, una vez más, mi nombre es Mario Alberto, como lo hemos estado haciendo, la doctora Ortigosa y va a ser nuestra moderadora. Y la doctora Norma nos va a presentar este día de hoy su plática de pónganse buzos todos. Muchísimas gracias, nos vemos al ratito. Chao, chao. Muchísimas gracias, buenas noches. Pues efectivamente nos encontramos muy contentos con la presencia de Norma Corado Nava. Norma, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Gracias. Muy bien, muy contenta de estar con ustedes. Perfecto, de verdad, está súper bien que estemos aquí hablando en otro miércoles de chicharrón. Sí, llevamos un montón. Se aceptan sugerencias de temas, ahí nos pueden decir qué quieren oír o si ya no nos quieren oír y entonces ya dejamos de hacer miércoles de chicharrón y nos pasamos a jueves botanero o algo así. Tenemos saludos de Toluca, tenemos saludos de la Ciudad de México, de Perú, de El Salvador. Muchísimas gracias a todos, los iremos leyendo conforme vaya avanzando la noche. Bueno, pues para dejarle tiempo a Norma para su exposición y a ustedes para sus preguntas que pueden ir haciendo en el chat. Voy a empezar de lleno. Vamos a presentar a la doctora Norma Angélica Corado Nava. Ella es bióloga y doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM y estuvo trabajando con corales y macroalgas desde el del Pacífico. Es Busa desde 1989, y dice que hasta que muera, pues yo creo que toda su vida ha sido muy abusada. Y también está certificada en cuevas desde el 2015. Es instructora de buceo en el equipo de buceo científico de la UNAM desde 1994 y fue directora de ese equipo de 1995 a 2019. Ella tiene formación como instructora de buceo científico CEMAS desde el 2014 y de las especialidades de biología marina y oceanología por la FEMAS CEMAS. Además, es instructora 3 estrellas y evaluadora de instructores FEMAS desde el 2009. Por si eso fuera poco, ella también es curadora de contenidos museográficos en el Museo Universum de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y actualmente es directora y fundadora de la Sociedad Latinoamericana de Buceo Científico, también conocido como BUCOM, en donde estamos transmitiendo. Bueno, ahí voy. Y una cosa bien importante a la cual nos unimos a las felicitaciones en su momento, ella fue merecedora de la medalla Sor Juana Inés de la Cruz al mérito académico para mujeres en el 2020. Entonces, la noche de hoy tenemos la presencia efectivamente de Norma Corado Nava.
Y agradecemos a todos los que nos están viendo por nuestras diferentes páginas hermanas colaboradoras, a las cuales les agradecemos mucho las transmisiones. Estamos transmitiendo por la página de la Sociedad Latinoamericana de Buceo Científico, por Ciencias TV y Ciencias TV Biología, por la MAD Comunicación, por Biodiversidad CISAL y, por supuesto, por Apocono. Norma, buenas noches, muchas gracias y podemos empezar. Muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación. Yo estoy muy contenta de estar aquí, gracias por todas las páginas que nos están retransmitiendo y pues espero que sea de interés para todos, todos aquellos que quieren saber cómo se pueden volver buzos científicos o si son científicos, quieren hacer buceo o si son buzos y quieren hacer ciencia, pues entonces vamos a trabajar un poco, vamos a platicar un poco de eso. Entonces empiezo a compartir. Sí, porfa, compártenos tu pantalla. Ahí voy. Y casi. Ahí está. Muchísimas gracias y adelante, te vemos y te escuchamos. Gracias. Bueno, gracias a todos, gracias por estar aquí, gracias por venir a escuchar esta plática, esperemos que sea de interés para todos y bueno, pues que me vayan haciendo las preguntas conforme vayan pasando, yo espero que nos dé tiempo bien, me voy a apurar. Entonces, bueno, para empezar, yo siempre les digo a todos que cuando me imagino los tiempos de que no había nada de tecnología, antes tal vez de la revolución industrial o tal vez mucho antes, pues que los humanos han de haber llegado a la orilla del océano y vieron esta inmensidad y pues se preguntaban qué había del otro lado o más aún, qué había en el fondo de estos lugares, ¿no? Entonces, la verdad es que sabemos que siempre ha habido un gran interés por ver qué es lo que hay más allá de nuestras fronteras. Y de la misma forma como pues, mandamos un rover a Marte hace muy poco, pues de la misma manera los humanos hemos querido explorar esos límites de allá del océano. Y lo que es cierto es que del océano conocemos tal vez mucho menos de lo que conocemos de Marte. Y eso es algo que pues ahí tenemos mucho que trabajo todavía que hacer. Entonces voy a platicar un poco de historia. Sabemos que existen diversas pruebas y testimonios de que aproximadamente hace 4.500 años, pues los humanos ya estábamos explorando el océano y los medios subacuáticos y entonces utilizábamos cosas como este estilo, carcasas, campanas, cosas así, que nos pudieran dar lo que necesitábamos para poder estar debajo del agua, que era un poco de aire. Y bueno, pues se inventaron muchísimas maneras de cómo podríamos hacer estos equipos, pero principalmente porque sabíamos y nos dimos cuenta que el mar nos daba recursos. Aquí, por ejemplo, tenemos un óleo de un buzo tratando de sacar una almeja gigante o obtener algún recurso de la almeja gigante. Y bueno, también eso hizo que hubiera grupos particularmente que pudieran estar dedicarse a explotar estos recursos. Pasaron muchos años, muchos, muchos años y han pasado muchísimas cosas y hay muchos grabados, pero bueno, vamos a llegar rápidamente hasta donde, a nuestros días. Y durante la Segunda Guerra Mundial, como muchos saben, durante las guerras, pues desafortunadamente se genera nueva tecnología y nuevos equipos que hacen que, pues que después se puedan utilizar para la vida cotidiana. Entonces, durante la Segunda Guerra Mundial surgieron los primeros precursores del buceo, como lo conocemos hoy, Camarenco Niza, Broussard y el doctor Cheneve en Cannes, Frederick Dumas en Sanary, y Talay y Jacques Yvaich Cousteau. Este nombre les suena conocido. Probablemente muchos jóvenes, porque la verdad es que ya es de generación. Jacques Cousteau, pues, le suena muy lejano, pero para algunos de nosotros todavía, aunque no es exactamente de nuestra época, pero ya todavía tenemos toda esa influencia de esta persona, de este señor que era él era marino, él estaba en el ejército francés y en algún momento decidió que ya no iba a estar ahí, también se dio de baja por diversas circunstancias, pero una de las cosas que él, además de hacer con Frederick Dumas, fue hacer muchos equipos para explorar cómo podían bucear de manera autónoma o de manera libre, porque hasta ese momento había mucha exploración con estos equipos que tenían como una manguera que va a dar a la superficie y esa manguera se va, va dando aire por medio de una compresora.
ellos lo que pensaban es que al final tenías un como cable que no te permitía moverte y lo que querían hacer era algo que fuera mucho más independiente. Entonces fue como pensaron en hacer y en este equipo que después llamarían el acualón, que son estos pulmones acuáticos, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta foto es una de las primeras fotos del grupo de Cousteau. Ya cuando estaban probando estos sistemas, tenemos a Jacques Cousteau, tenemos a Cathier Tropel, a Philippe Thales, Matry, Frédéric Dumas y el Secund Marit Arenaud Morandet a bordo de Elanier Monnier. Mi francés es malísimo, ¿verdad? Entonces, ellos fueron de los primeros exploradores en utilizar este tipo de equipos y de hecho, probablemente como en 1965 o algo así, hasta había un programa en televisión donde se veían ellos con estos equipos saliendo, ¿no? Y fue de las primeras cosas que se hizo y que además Jacques Cousteau se preocupó mucho de hacer divulgación acerca de lo que era el mundo maravilloso, como le llamaban en ese momento, del mar, de los océanos. Y fue así como recorrió todos los mares a bordo del Calypso. El Calypso, toda la historia es muy interesante, la verdad, pero bueno, vamos a ver. Nosotros teníamos nuestro investigador submarino mexicano y era el doctor Ramón Bravo. Él nadaba muy bien, él fue seleccionado olímpico de natación. Era una persona que vivía en el Caribe, era muy, muy atlético, le gustaba hacer mucho ejercicio, pero además empezó a bucear. Y de hecho, él fue uno de los primeros en descubrir, por ejemplo, esto de los tiburones dormidos en las cuevas del Caribe. Él fue de los primeros en descubrirlos y en darlos a conocer. De hecho, hizo que un grupo de Jacques Cousteau viniera a filmar a esos tiburones y hay cápsulas muy antiguas. Y otra cosa que él se preocupó mucho es hacer fotografía subacuática. A él le gustaba mucho. Y empezó, era ingeniero además, entonces empezó a tratar de ver cómo podían hacer cámaras subacuáticas que pudieran dar un mejor encuadre, que tuviera mejor iluminación y todo. Él terminó subiendo al Calypso, y igual que Jacques Cousteau, hizo creo que dos o tres expediciones. Una es muy famosa porque fue en la Antártida, y pues ahí filmó muchísimas cosas, orcas, osos, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, también te vimos aquí. Pero bueno, para empezar ya en materia, yo les pregunto, ¿qué es el buceo? Probablemente muchos de ustedes pensarían, bueno, pues bucear es ponerse un tanque y bajar, ¿no? Pues sí, sí, básicamente, aunque hay algunas ciertas cositas que hay que mantener y que hay que considerar. Nosotros viendo así la definición, buceo es una actividad de riesgo controlado que se practica en un ambiente subacuático o es el acto por medio del cual el ser humano se sumerge en cuerpos de agua. La segunda es una definición de Wikipedia, la primera es una definición encontrada en un libro de Paddy, ¿no? Ahora, ¿por qué es una actividad de riesgo controlado? Pues porque en realidad estar en un medio que no es el de nosotros, porque no estamos habituados para vivir dentro del agua, bajo del agua, necesitamos aire, necesitamos movernos, etcétera, hace que haya un cierto riesgo, y es verdad, sí lo hay. Es riesgo controlado porque mientras nosotros nos estemos preparando, tengamos el equipo adecuado, conozcamos las técnicas y todo, vamos a controlar ese riesgo y cada vez va a ser menor, siempre y cuando estemos capacitados. Entonces, ahora el buceo también tiene ciertas clasificaciones, o se clasifica en diferentes tipos de buceo. El buceo libre, donde no tenemos una fuente de aire, principalmente, esa es la diferencia. Y bueno, puede ser un deporte de competencia, que de hecho lo hay. Hay deporte, hay competencias de cuánto puedes llegar más abajo. Hace muy poco Alejandro Lemus rompió dos récords mundiales, dos récords nacionales, acerca de cómo es el buceo de apnea. Y definitivamente es una cosa completamente diferente a lo que estamos acostumbrados a hacer en el otro tipo de buceo, que es buceo con aparatos, donde tenemos una fuente de aire constante, ¿no? Ahí vamos a utilizar algo que se llama scuba, que no es otra cosa que es el Self-Contained Breathing Apparatus, y es un aparato de respiración submarina autónoma. Y es esto, justamente, todo este equipo que permite que nosotros podamos respirar debajo del agua y mantener una fuente de aire constante independientemente de la profundidad a lo que nos mantengamos. Por supuesto que siempre va a estar limitado por la cantidad de aire que se pueda guardar en este artefacto que viene aquí atrás, que es un tanque. Ahora, también se puede clasificar los tipos de buceo dependiendo de sus objetivos.
puede ser recreativo, donde solamente queremos conocer y disfrutar y pues hacemos buceo, nos certificamos un nivel de buceo, tal vez el mínimo, que es el básico, o una estrella, o el open, o dependiendo de la escuela. El deportivo, donde hay una cierta competencia, y de hecho ya es hasta un poquito más profesional. Y el del buceo técnico, que requiere de más habilidades prácticas y teóricas específicas, como para hacer buceo profundo, buceo en altitud, buceo en nitros, buceo trimix, buceo en cuevas, etc. Necesitamos tener cierta masa, más habilidades, conocer más teoría y tener mucho más práctica para poder practicar este tipo de buceos sin tener problemas de riesgos. Y bueno, el buceo científico pues es un buceo técnico y con fines profesionales. Así es como se le ha clasificado. Ahora, rápidamente, ¿qué se necesita para bucear? Pues para bucear necesitamos cosas que nos permitan movernos del agua y cosas que no tenemos y que cuando estamos como animales terrestres, pues vamos a estar usando, ¿no? Primero necesitamos, tal vez lo más importante, aunque no lo único, porque al final se van a dar cuenta por qué, es una fuente de aire. Y estos tanques son fuentes de aire. Siempre decimos y hacemos un poco hasta la broma, que cuando sabemos cuándo hay un buzo que es buzo de verdad, es decir, que ha tenido un curso, y cuando hay alguien que no tiene mucha idea. Los tanques se llenan con aire, no con oxígeno. Cuando alguien oigan a alguien decir, es que el buzo que traía su tanque de oxígeno, no, ya, o sea, olvídenlo, seguramente no ha tomado nunca un curso de buceo. Los tanques se llenan de aire y es aire comprimido, y hay diferentes volúmenes. En general, nosotros usamos este tanque que tiene 2.220 litros, más o menos, o 80 pies cúbicos en presión. Uh-huh. Y trabaja a 3.000 libras de presión aproximadamente. Necesitamos esta fuente de aire y dependiendo de la capacidad pulmonar y del tamaño y la condición de cada uno de nosotros, pues va a variar cómo es que gastamos este aire. Necesitamos algo para ver. Nuestros ojos no están acostumbrados a ver debajo del agua. Y entonces, si ustedes se meten la cabeza debajo del agua en una alberca, lo único que van a ver es así como todo borroso. Pero si se ponen un visor o unos gogles, en este caso es un visor, pues hacen una capa de aire y esa capa de aire es justamente lo que nos permite ver debajo del agua. Nuestros ojos están acostumbrados a eso. Entonces necesitamos eso. Además, necesitamos que tenga una narina, es decir, o una nariz que podamos meterle aire porque vamos a estarle metiendo aire constantemente para compensar con la diferencia de presión dependiendo de cómo vayamos bajando. Luego necesitamos algo para movernos, necesitamos unas aletas, tenemos piernas y brazos y aunque podemos ser muy buenos nadando, pues debajo del agua somos muy poco eficientes, entonces necesitamos unas aletas. Luego necesitamos, también algo para poder tomar el aire de este tanque. Hace muchos años, de manera muy rústica, podías respirar de esta válvula en un ejercicio que hacíamos en la alberca de manera muy chanoc, decíamos, pero no, la verdad es que eso no funciona y no sirve para poder realizar una inmersión segura. Necesitamos tener un regulador de buceo que lo que hace, y es justamente uno de los inventos de las cosas que perfeccionó Jacques Cousteau, que es una válvula que va en esta válvula, este es el primer paso, que va en esta válvula y un segundo paso. Este primer paso lo que va a hacer es que cuando salga el aire a presión, va a bajar la presión de ese aire y va a circular por esta manguera hasta llegar a esta boquilla que está pegada a nuestra boca y va a hacer que estemos tomando aire a la presión a la que estemos. Si estamos en la superficie, sería a una atmósfera de presión. Si estamos a 10 metros, sería a dos atmósferas, una de la superficie más una hidrostática, que son 10 metros, y estaríamos tomando presión a este aire a esa presión. Esto es muy importante porque conforme vamos bajando, va aumentando la presión que se ejerce sobre nuestro cuerpo y podríamos no poder respirar si no tuviéramos un buen regulador. Y ya para terminar, necesitamos una vejiga flotadora, como la que tienen los peces, igualita, que se llena de aire y nos permite mantenernos a cierta profundidad o subir, y se quita el aire y entonces podemos bajar. Esta vejiga, que nosotros llamamos chaleco de buceo, nos permite mantenernos neutros y tener una posición mucho más cómoda y más adecuada. Entonces, para eso sirve todo eso, y con todo eso es que nosotros buceamos. Ahora, ya hablando específicamente del buceo científico. Y el buceo científico, pues ya cuando la gente les ponemos el adjetivo de científico, hace empezar de inmediato que es algo aburrido, tedioso, que seguro tienes que estudiar mucho, lo cual es cierto, pero no es cierto, no es todo tan así.
Para nosotros el buceo científico es una herramienta que nos permite acceder al medio acuático y hacer algo más que solo bucear. Y nos da ciertas habilidades que podemos explotar incluso cuando no hacemos buceo científico. Los buzos científicos casi todo el tiempo ya hacemos buzo científico porque ya todo lo quieres ver, todo quieres estar averiguando y dependiendo del grupo que trabajas lo quieres estar encontrando. Y no voy a hablar de aquellos que se la pasan levantando piedritas, ¿verdad, Chas? Entonces sí es un grave error pensar que el buceo científico se contraponga a la diversión, contemplación o emoción. La verdad es que es tan emocionante como cualquier tipo de buceo. Y es algo que llevamos en las venas ya cuando empezamos a hacer buzo científico. Ahora, el buceo científico se utiliza para conocer el mundo acuático o subacuático desde otro punto de vista. Puede ser biológico, o sea, puede haber buceo científico biológico, puede hacerse buceo científico en cosas físicas, para hacer cosas de química, geología, arqueología, etc. Casi para cualquier cosa que tenga que ver que esté debajo del agua, pues podemos hacer buceo científico y ese es el punto de vista como lo estaríamos conociendo. Ahora vamos a hacer un contexto y definición general de lo que es el buceo científico, para que tengamos una idea. Existen varias definiciones formales de lo que es buceo científico. La UNESCO lo reconoce. De hecho, ustedes pueden entrar a buscar buceo científico UNESCO y hay toda una página particularmente muy trabajada para arqueología subacuática, porque la UNESCO se preocupa mucho por el patrimonio subacuático, pero que no se funciona para todos los demás que hacemos buceo científico. Y dice, todo buceo realizado por individuos necesario y como parte de una actividad científica, de investigación o educativa, y que en conjunción con un proyecto o estudio bajo la jurisdicción de cualquier institución educativa o de investigación, pública o privada, o de una organización, departamento o grupos similares reconocidos. Aquí hay varios elementos. Primero, es todo el buceo realizado por cualquiera que haga una actividad científica de investigación o educación, y que además esté relacionado con una institución educativa o de investigación. Esto es algo que nos vamos a quedar por aquí. Luego, hay otra agencia que también hace buceo científico, que es la AAUS, y ahorita voy a hablar un poco más de ella, donde dice que el propósito de los proyectos que usan el buceo científico es el avance de la ciencia y, por lo tanto, la información y los datos que resulten del proyecto no tienen una propiedad real, y por lo tanto se tendría que compartir. Solamente son parte de los datos científicos que se van obteniendo y tendríamos que tener alguna manera de poderlo compartir, que es parte de las actividades científicas. Otra definición dice que es el buceo realizado únicamente como parte de una investigación científica profesional o de investigación científica como actividad educativa por personas cuyo único propósito para bucear es llevar a cabo dichas actividades. Aquí lo que nos están diciendo es que tal cual los únicos que podrían ya realizar buceo científico son la gente que tiene o está asociada a un proyecto subacuático. Y esto es cierto y un poco no, y ahorita lo vamos a ver por qué. Vamos a hablar, por ejemplo, cómo se hace una investigación en términos muy generales. Por supuesto que hay diferentes métodos, pero es una manera muy general de caracterizar este proceso. Nosotros cuando necesitamos un proyecto de investigación, lo que hacemos es, primero que nada, tratar de caracterizar de manera general el objeto de estudio. Una vez que hemos decidido cómo es este objeto, y bueno, si tiene que ver con buceo, pues tiene que estar en el sistema subacuático, en algún lugar de manera acuática. Y después de que decidimos qué es lo que vamos a estudiar y qué es lo que queremos saber, necesitamos diseñar el proyecto de investigación. Y aquí es donde entra, junto con la tercera fase, que es la conducción de investigación, el buceo subacuático el buceo científico como una herramienta de trabajo. Cuando nosotros diseñamos el proyecto, necesitamos saber si vamos a utilizar buceo, qué tipo de buceo vamos a utilizar, qué tipo de herramientas, qué tipo de información, etcétera. Y esta es la fase de planeación, que es una fase muy larga en realidad y es una fase donde si somos muy cuidadosos, todo va a salir bien en la siguiente fase, que es la conducción de la investigación o la ejecución. Todo lo que nosotros planeemos en el proyecto de investigación y digamos que va a suceder, tiene que suceder durante la ejecución o en la tercera fase. Si hay algo que de pronto no empieza a suceder, entonces pudiéramos llegar a tener algún problema, ¿sale? La cuarta fase es el análisis e integración de la información. Aquí en esta fase, lo que vamos a hacer es, una vez que recabamos todos los datos, vamos a llevarlos al laboratorio o al lugar donde se tengan que integrar y vamos a empezar a trabajar esos datos para poner a prueba las hipótesis o las preguntas que nos hemos hecho.
Y al final hay una parte importante que es la comunicación de la investigación. Es parte del proceso de obtención de un trabajo de investigación y tendríamos que comunicarlo ya sea generando un paper, eso sería lo ideal también, pero también sería a través de conferencias, a través de pláticas, si estamos trabajando en comunidades específicas, diciéndole a la comunidad lo que estamos encontrando, porque es parte de este proceso. Y pues bueno, es importante que se reconozca para todos. Ahora, en aportaciones del buceo a la actividad científica. El buceo científico ha sido importante en el entendimiento de los océanos y sus ambientes, especies y procesos. Y algunas investigaciones han requerido exclusivamente por medio del buceo, mientras que otras se utilizan solo como una actividad complementaria. Hay algunas investigaciones donde es muy importante que el investigador pueda realizar observaciones in situ, en ese momento ahí. Hay otras que solamente es como obtener material o obtener muestras o algo así y se complementa con algunas otras herramientas. Pero al final el buceo puede ser un detonante importante para este tipo de investigaciones. Ya usando una definición más operativa y más pragmática para todos, es el buceador científico que es aquel que busca, mide, anota, analiza e interpreta la información obtenida en el sitio donde se efectúa la investigación de campo. Es decir, es el chalán con técnicas adecuadas. Ajá. Y esto sí es muy importante, es una persona que tiene que tener la capacitación para poder hacer este tipo de trabajo. Hay una cierta normatividad en el ámbito internacional. Varios países tienen asociaciones nacionales que han diseñado o implementado programas académicos de buceo científico que se aplican tanto a la investigación como en la docencia. Y estas agrupaciones están conformadas por universidades, institutos, agencias gubernamentales u otras instituciones. Hay muchos países que ya tienen muy clara esta organización y que incluso hay programas específicos que si tú estás trabajando con algo en particular y quieres hacer buceo científico, necesitas pasar por sus estándares para poder lograr entrar al agua. De otra manera, no te van a dejar. Aunque seas el instructor ultra, súper, bueno, tienes 5,000, 10,000 buceos al año y eres el, ya casi te salen agallas y tienes branquias y estás empezando a salir membranas entre los dedos, aún así no puedes bucear si no pasas sus programas académicos y sus programas de formación. ¿Por qué? Porque para ellos es muy importante que la gente esté capacitada para que la investigación esté asegurada, o sea, tenga un nivel de seguridad muy alto. Segundo, los datos que se obtengan sean muy fidedignos. Y tercero, no haya ningún problema de demandas ni nada de este tipo de cosas. Entonces, pues bueno, eso es lo que estamos buscando hacer en México y creo que ahí vamos. Algunas de estas organizaciones, por ejemplo, es la Academia Americana de Ciencias Acuáticas, AAUS, en Estados Unidos, que de hecho es una academia que es muy celosa en ese sentido, no te dejan bucear si no pasas por sus estándares. Otra es el Comité de Supervisor de Buceo Científico en Inglaterra, la Asociación Canadiense de Ciencias Subacuáticas y la Asociación Francesa de Buceadores Científicos en Francia. La de acá, la de Estados Unidos, Inglaterra y Canadá, un poco se entienden porque generalmente ellos tienen sus estándares y utilizan sus propias reglas. Pero, por ejemplo, la francesa está en Europa y en Europa la asociación que puede regular esto, es la CEMAS. Y la CEMAS es la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas, que además tiene otro punto. La Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas fue fundada por Cousteau. Ajá. Él fundó esta organización pensando que fuera un lugar donde se pudieran agrupar todas las actividades subacuáticas que se hacen, incluyendo la de investigación y divulgación, para poder tener un control mejor de todo lo que estaba pasando. Pero los franceses, pues no, los franceses tienen su propia asociación. Ajá. Creo que ahorita ya están más apegados, pero bueno. Hay incluso un código de prácticas de buceo científico, este es el libro, y este lo editó la UNESCO, y particularmente tiene que ver con cuáles son los estándares principales. Sin embargo, este libro es del 2009, creo, y pues ya tiene un ratito, aunque sigue siendo muy vigente, entonces, pues bueno, hay que hacer algo. Ahora sí, hablando, por ejemplo, del buceo científico en México, nosotros estamos asociados a la CEMAS, a la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas y a la Confederación Mundial de Actividades Zona América. Ahorita voy a platicar un poco cómo es la estructura,
pero esa es la entidad que a nosotros nos rige y que nos da los estándares. La CEMAS fue constituida en el año de 1959, como les decía, y tiene tres comités: el comité científico, el comité técnico y el comité deportivo. La idea es que cada uno de los comités trabaje en las actividades subacuáticas. El comité técnico habla y dice todos los estándares de buceo, de todos los tipos de buceo que se hace. El comité deportivo trabaja con los estándares de competencia, apnea, nado con aletas, todo ese tipo de cosas. Incluso hay una parte de buceo escuba que también es competitivo, les decía. Y el otro comité es el comité científico. La CEMAS lo que dice es que ellos quieren que todos los comités que estén, o todas las federaciones que estén asociadas a la CEMAS, trabajen con estos tres tipos de comité para organizarse. Esta es la organización madre, por así decir. Entonces, la CEMAS, pues, es como nuestra casa matriz, y en el año de 1974 se fundó en México la Federación Mexicana de Actividades Subacuáticas, que es a la que pertenecemos todo el grupo de dentro de la UNAM. Dentro de la UNAM hay además otra actividad, hay otra asociación que es la Asociación de Actividades Subacuáticas de la UNAM y pertenece directamente a esta federación. Y la federación tiene su comité científico desde el 2006 y así tiene el comité científico de la FEMAS, y también la Asociación de Actividades Subacuáticas tiene de la UNAM, tiene su comité científico dentro de la UNAM. Entonces, bueno, además, en el 2006 se generó la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas Zona América, específicamente para la zona américa, y en el comité científico pues tenemos una mexicana, que es la maestra Coti Secua Ramos. Ella es directora de este comité y directora también de la Comisión de Biología y Conservación de la madre, por decir, de la CEMAS. Esto es un poco confuso, pero lo voy a tratar de hacer rápido. La CEMAS es la que nos da los estándares para ser buceadores científicos. Y hay diferentes niveles de buceadores científicos. Nivel de buceador científico, nivel de buceador científico confirmado, instructor de buceo científico, instructor confirmado de buceo científico. Son cuatro niveles específicamente. Y lo que dice es que para hacerte buceador científico tienes que ser un buzo científico, un buzo avanzado. Tienes que tener por lo menos el nivel 2 estrellas dentro de la CEMAS o el nivel avanzado dentro de cualquier escuela de buceo en la que estés. Tienes que tener un curso, tienes que tener cierta experiencia de buceo, tienes que tener un curso de rescate, tienes que haber pasado, tener pues toda la teoría básica de la CEMAS que maneja, y con eso puedes obtener la certificación. Ahorita voy a hacerlo más fácil. Este es un esquema general de cómo es el buceo científico a nivel profesional. Esto es importante decirlo. El buceo científico, la certificación de buceador científico, es una certificación profesional. Es decir, se supone que tú necesitas tener ciertos estándares muy estrictos para poderla cumplir. Por ejemplo, si eres buceador científico nada más, tienes que ser, les decía, 2 estrellas, tener más del 60% de una carrera científica, aunque esté trunca, pero tienes que tener esa experiencia. Tienes que tener, ya les decía, 2 estrellas, tienes que tener cursos de rescate y salvamento, y además tienes que tener mínimo 35 buceos avanzados, más allá de los que hiciste como buceo recreativo, sino ya avanzados, en las técnicas avanzadas. Luego está el buceador científico confirmado, que lo que tiene que tiene que tener el nivel 3 estrellas o liderazgo, o en otras agencias sería, por ejemplo, el Dive Master. Y igual tiene que tener más de 40 buceos desarrollando esta actividad de 3 estrellas. Tiene que comprobar su nivel de buceo de liderazgo. Tiene que tener certificaciones de rescate y primeros auxilios, manejo de oxígeno. Y además tiene que tener más del 75% de créditos en una carrera científica o estar asociado a algún proyecto científico. Luego sigue el instructor de buceo científico, que necesita ser un instructor nivel 2 estrellas FEMAS, que es un instructor que puede dar especialidades de buceo, y además tiene que tener carrera científica definitivamente, y tiene que tener buceos, haber ayudado en campañas de investigación. Y por último, el instructor confirmado de buceo científico lo que hace es poder certificar a cualquiera de estos niveles, incluyendo el instructor de buceo. Y lo que tiene que hacer es científico, trabajar en un proyecto de investigación,
tener carrera, tener, por supuesto, todo de rescate y además comprobar experiencia haciendo proyectos de investigación. Entonces, como ven, es una certificación que necesitas tener por lo menos una cierta experiencia o cierta carrera científica. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, no eres científico y quieres hacer algo relacionado con ciencia, con buceo científico? Pues la propia CEMAS ha hecho algo que se llama los buceos de especialidades. Y lo que hace es que la gente que no tenga carrera científica como tal, que no se pueda, que no se haya acercado a, o que no esté asociada a un proyecto de investigación subacuática, pueda conocer las principales técnicas. Y lo que hemos visto es que hay algunos de ellos que son muy buenos y son incluso, pueden ser muy buenos voluntarios dentro de los programas de organización de buceo científico. Y entonces tenemos una especialidad de buceos de ciencias marinas, tenemos la especialidad de biología marina, biología de agua dulce, geología marina y arqueología subacuática. El único requisito que se les pide es que sean buceadores básicos y que tengan toda la teoría que necesitamos para que sean buzos seguros. Los instructores de estas especialidades necesitan tener la carrera, es decir, biólogos, arqueólogos, geólogos o ahora oceanólogos, ciencias de la tierra, tenemos muchas más carreras que pueden ser estos instructores y que pueden dar estas especialidades. Y bueno, ha sido una gran puerta para la gente que no está, que no tiene una carrera científica, pero que quiere conocer estas técnicas y poder adentrarse en ellas. Puedes ir incluso subiendo o puedes hacer todas, o sea, no hay límite. Ahora, ya hablando específicamente de la UNAM, pues nosotros fuimos el primer centro de buceo científico en México. En el 2012, la CEMAS nos otorgó el estatus de centro de buceo al equipo de buceo. Centro de buceo científico es nuestro número. Y esto quiere decir que nosotros podríamos impartir estas clases, estos niveles de buceo, y podemos certificarlos. Entonces, y que además podemos incluso trabajar también con el Comité de México en los estándares. Ahora, el objetivo del Centro de Buceo Científico se fue formar buceadores, o es formar buceadores científicos e instructores de buceo y desarrollar investigación propia con un enfoque hacia el monitoreo y la conservación para contribuir en la investigación de los diferentes ambientes acuáticos. La verdad es que estar dentro de la UNAM y mantenernos dentro de este ambiente nos ha permitido entrar en muchos proyectos donde apoyamos, y eso es una gran ventaja. Hablando de qué es lo que necesitamos para hacer la enseñanza del buceo científico, pues necesitas ser un buceador científico con que cumpla ciertas características y requerimientos mínimos. Tiene que tener entrenamiento óptimo en buceo deportivo, o sea, tienen que ser muy buenos buzos deportivos. Tienen que tener una condición física aceptable, manejo de técnicas básicas y especializadas de buceo, dependiendo del nivel. Si eres buceador científico primer nivel, tienes que ser por lo menos 2 estrellas. Y si les decía, si eres buceador científico confirmado, tienes que tener 3 estrellas y ser líder. Y eso es porque te vas a convertir en una cabeza o en un líder de trabajo de un grupo de buceadores científicos. Y bueno, además necesitas conocer todos los aspectos generales de seguridad y emergencia, reconocer todas las rutas críticas para saber qué hacer en caso de cualquier cosa. Entonces, eso es muy importante para los buceadores científicos. Además, necesitas tener aprendizaje y aplicación de procedimientos de planeación, organización y ejecución de trabajo de campo. Tienes que ser muy bueno planeando, muy, muy bueno, porque el tiempo es corto y los recursos menos. Hacer buceo científico es muy caro. Es muy caro, es una actividad que requiere muchos recursos y entonces necesitamos ser muy eficientes y obtener datos de la manera más rápida. Tenemos que tener dominio de técnicas específicas como observación, prospección, muestreo, experimentación, medición, registro de datos, colecta de organismos, manejo de brújula, manejo de computadoras, manejo de todos los instrumentos. Y además tienes que ser muy bueno en buceo libre y en buceo con aparatos. No todo el buceo científico se hace con aparatos, también se hace con buceo libre y hay que tener muy buenos pulmones. Y todo esto porque además nosotros estamos entrando a un ambiente que es muy frágil. Y si no tenemos buenas técnicas de buceo, en realidad lo que vamos a hacer es estar contaminando el lugar e incluso podemos estarlo hasta lastimando, ¿no? Este es el temario teórico del Diplomado de Técnicas de Investigación Subacuática y Biología que impartimos la Sociedad Latinoamericana de Buceo Científico junto con la Facultad de Ciencias, particularmente la Secretaría de Educación Abierta y Continua, y bueno, también nos apoyamos del equipo de buceo de la Facultad de Ciencias, donde lo que hacemos es tratar de que todos los buzos tengan el mínimo de, un poquito más allá del mínimo,
de conocimiento de las teorías, de cómo hacer ciertos niveles de investigación, y con eso nos vamos a la práctica. Es un curso semipresencial, es decir, toda la teoría es en línea y la práctica la hacemos 6, 7 días en un lugar, en este caso lo hemos hecho en Puerto Morelos, y con eso podemos tener gente de diferentes partes del mundo. ¿Cuáles son los requisitos para ingresar a este diplomado? Todo el mundo me lo ha preguntado. Pues hay que presentar una certificación de buceo nivel 2 estrellas o similar, avanzado con especialidades, contar con seguro de buceo vigente. Es muy importante también eso, tener seguros, porque los accidentes de buceo son muy pocos, pero son muy caros. Y acreditar al menos 35 inmersiones, y algunas de ellas son proyectos de investigación, hay que decirlo, presentar acreditación de rescate en buceo o primeros auxilios. Y si además quieres entrar a la certificación de buceador científico, tienes que decirnos que vengas de una carrera que sea de ciencias, ¿no? Ahora ya está muy abierta estas carreras, pues incluso ser veterinario, biólogo, les digo geólogos, arqueólogos, ciencias de la tierra, paleontólogos, todo este tipo de cosas son carreras científicas. Y pues, para ser un buen buzo científico necesitas tener disciplina, más compromiso, y eso al final nos da la seguridad. Hay que ejercitarnos, hay que hacer mucho trabajo de alberca, hay que trabajar por nuestra cuenta, hay que hacer muchos procedimientos una y otra vez, y esto lo trabajamos y lo vemos en sus credenciales que nos presentan. Ahora, todo el mundo dice, es que el buzo científico, híjole, ¿quién sabe cómo será? Pues bueno, en realidad nosotros decimos que es una manera de adquirir conocimiento de un nuevo ambiente. Es desarrollo profesional, porque incluso si eres buceador científico y te asocias a un proyecto, puedes tener ese trabajo como tal. Es un reto personal y como actividad puede ser extrema también, porque hay algunas cosas y algunas aventuras siempre, y haces observación de la vida marina. Y si todo eso lo conjuntas, pues en medio está el buzo científico. Entonces, eso suena muy bien. Aquí les voy a mostrar algunos de los proyectos donde hemos participado como equipo de buceo en la arqueología subacuática en el Nevado de Toluca. Por ejemplo, en el 2013 hemos apoyado a la INDA en sus actividades subacuáticas. Incluso hasta salimos en sus revistas, en Conversus, en arqueología subacuática, salieron algunos fotos y comentarios acerca de nosotros. Hacemos cobertura de coral en Caleta de Chones y Guatanejo Guerrero. Esto lo hicimos en el 2017, 15. Igual, Caleta de Chones y Guatanejo, hacemos esto. Mi trabajo, por ejemplo, corales y algas en las gatas y Guatanejo Guerrero. Hicimos experimentación, y pues también hay que estar ahí. Dimos un primer curso de buceo científico en INAPESCA en septiembre del 2019, donde apoyamos a los chicos que hacen buceo científico, hacen buceo. Les hicimos una actualización de sus técnicas de rescate, de muestreo, de cómo tirar un transecto. E incluso vimos cosas muy básicas del buceo, de manejo del equipo, de cómo armar tus equipos, de cómo hacer tus configuraciones mucho más limpias y eficientes, ¿no? Y bueno, pues ya les platicaba el diplomado de técnicas de investigación subacuática que hicimos en marzo de julio del 2019. Ahora en el 2020 ya teníamos nuestro curso, pero pues nuestro diplomado, pero gracias pandemia ya no pudimos hacerlo. Entonces nos vamos a juntar con el que viene, que va a ser en el 2022. Lo estamos sacando cada 2 años. Y bueno, ahí tuvimos clases teóricas, prácticas, conferencias magistrales y todo en el bello puerto de Morelos, en Puerto Morelos. Y aquí pues está viendo una foto donde está el Diplomado de Técnicas de Buceo Aplicadas a la Investigación Subacuáticas. Tuvimos gente de 8 países, tuvimos personas de 14 países de Latinoamérica, Argentina, Colombia, Brasil, Ecuador, vino un grupo completo de las Galápagos, por supuesto México, y de México tuvimos de diferentes partes de la República, lo cual hace que sea muy rico porque podemos hacer mucho intercambio de experiencias. Y bueno, pues en vista de que las actividades humanas estamos dándole al traste a nuestros océanos, pues cada vez va a ser más importante poder hacer acciones específicas buceando. Y estas no son fotos, son fotos del grupo de brigadas de rescate de Puerto Morelos, haciendo mediciones en los corales enfermos, poniendo plastilinas epóxicas para evitar que siga la enfermedad, haciendo muestreo para poder sacar, por ejemplo, al pez león, como que fue una plaga. Todo este tipo de cosas se hacen con buzo científico y entonces, por lo tanto, se necesitan muchos buzos científicos muy bien preparados para hacerlo.
Y ahí pues es así como los estamos invitando a que conozcan nuestros programas de trabajo, nuestros programas de investigación, de programas académicos, donde pues tratamos de que el buceo científico se convierta en una técnica en la que puedan ustedes acceder si están trabajando en investigación o si quieren trabajar haciendo una investigación subacuática. Y pues aquí termino yo, les dejo mis datos. Está la Sociedad Latinoamericana de Buceo Científico. Vamos a sacar el Diplomado de Técnicas de Investigación Subacuática en julio. En junio, julio, ya vamos a lanzar la convocatoria. Vamos a lanzarla con tanto tiempo. Empieza en marzo del 2022, pero la vamos a lanzar con tanto tiempo porque se necesitan hacer una revisión muy específica de los papeles y poderles dar una idea de a qué certificación pueden acceder. Y por otra parte, el equipo de buceo, en cuanto abramos, vamos a tener nuestro diplomado de buceo científico y, por supuesto, nuestros cursos de buceo básico, porque una de las cosas que hemos visto es que si tú tienes un buen curso de buceo básico de cualquier escuela, puedes acceder a tener un mejor desempeño como buceador científico, sobre todo si te interesa la ciencia. Y hasta aquí yo termino, Jazz. Perfecto, Norma, muchísimas gracias por esta presentación. Por favor, copien sus datos de contacto, de todos modos los vamos a poner al final de esta charla, ahí en el chat. Y si nos puedes dejar de compartir pantalla, por favor. Claro. Agradezco mucho todos los comentarios que nos han estado haciendo en las diferentes páginas en las que estamos transmitiendo. Estamos en Apocono, en la Sociedad Latinoamericana de Buceo Científico, en Ciencias TV, en Ciencias TV Biología, en Biodiversidad CISAL y en la MAT Comunicación. Muchas gracias a todos por este espacio que nos están compartiendo. Y justo por ello voy a andar brincando de página en página viendo los comentarios. Por favor, ténganme paciencia. Y todos los comentarios que nos hagan los vamos a responder ya sea en este tiempo en vivo o si no, Norma y yo les vamos a ir contestando sus preguntas en el chat. Entonces, tenemos saludos de Puebla, de Tlaxcala, de Veracruz, de la Ciudad de México y de Toluca por parte de México, pero también tenemos gente que nos está viendo desde fuera, de Argentina, Guatemala, Puerto Rico, Perú, El Salvador, Costa Rica, Chile. Muchísimas gracias a todos los que están aquí, ¿no? Entonces, hay algunas preguntas que nos hicieron mientras estabas dando tu charla que después no las contestaste, pero me gustaría reforzar una que otra idea, ¿no? Entonces, nos pregunta Edmundo Lozada si una certificación como buceador científico en cualquiera de los tres niveles puede caducar. Tienes tu micro apagado. Sí, perdón, no te escuché, por favor, ¿me preguntas otra vez? Sí, que si una certificación como buceador científico en cualquiera de los niveles que nos mencionaste caduca. No, no caducan, son profesionales, por eso es muy importante que nosotros busquemos que aprobemos los perfiles, porque en realidad no caduca, pero lo que no es deseable, es lo que se pide, es que cada año por lo menos tengas entre 5 y mínimo 5 buceos donde hayas realizado una actividad científica y que sea comprobable. Es decir, si tú participas con algún grupo de investigación haciendo cualquier cosa de buceo científico, que el responsable de del grupo, por favor, te extienda una carta donde diga que tú estuviste ahí y que hagas, como todos los buzos tenemos que hacer, tus bitácoras de trabajo. Y que estas bitácoras digan exactamente qué tipo de trabajo hiciste. Con eso se mantiene vigente tu certificación. Por eso es que esta certificación no se da de manera tan sencilla, porque en realidad no tiene una caducidad, pero sí es importante que ustedes estén constantemente preparándose y haciendo trabajo de investigación, o colaborando en trabajos de conservación. Ahora se ha abierto mucho más el campo. Antes era muy cerrado, solamente se hacía investigación. Pero ahora hay muchísimas formas de conservación, de reclutamiento, de ayuda. Todos esos son actividades científicas y se consideran dentro de esta bitácora. Muchas gracias. Hay muchas dudas sobre quién puede o no puede tomar el diplomado y las diferentes certificaciones. Y nos pregunta Alma, ella, que si un veterinario puede hacer el diplomado y de ser así, si nos puedes dar algunos consejos de a qué áreas se podrían dedicar. Y nos manda saludos desde Obregón. Ah, gracias.
Pues en realidad sí, un veterinario se considera un científico, se considera una carrera científica y bueno, sí, por supuesto puede acceder siempre y cuando tengas todos los requisitos previos de buzo, es decir, que seas buzo básico, perdón, buzo 2 estrellas o buzo avanzado en tu escuela, dependiendo de cuál sea esta, que tengas cierta experiencia en buzo, que tengas el curso de rescate, que primeros auxilios y rescate, que además tengas tu seguro DAN, por supuesto. ¿Y qué es lo que podrías hacer? La verdad es que yo últimamente he trabajado mucho con veterinarios y lo que les digo es que los biólogos somos muy buenos haciendo ecología, biología, todo este tipo de cosas. Pero, por ejemplo, ahorita hay un problema muy claro que son las enfermedades de los corales, especialmente una que es la del síndrome blanco. Y esta enfermedad todavía no sabemos muy bien qué es multifactorial, es muy compleja, etcétera. Y yo les digo, pues es que es un organismo, es un animal, tendríamos que necesitar un veterinario que hiciera toda la evaluación de síntomas acerca de estos organismos. Y no nada más de los corales, hay muchas otras cosas que pueden trabajar los veterinarios. Y pues sí, tenemos veterinarios certificados como buceadores científicos. Claro que sí. Perfecto, sí, que no se limite, ¿no? Y al final, Norma nos dejó en su última diapositiva, espero hayan tenido oportunidad de copiar sus datos de contacto. Entonces, cualquier pregunta técnica de si sus certificaciones sirven, de si pueden tomar algún tipo de curso, como le mencionamos al principio, Norma es la actual presidenta de la Sociedad Latinoamericana de Buceo Científico, entonces, no nada más está inmiscuida con las actividades de México, sino que tiene presencia a nivel Latinoamérica. Bueno, ya no, pero sus representantes a través de, si es toda omnipotente y omnipresente. Entonces, con mucho gusto le pueden hacer llegar sus preguntas y sus dudas para le pueden hacer llegar sus dudas para que pues sepan, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que hacer? De todos modos, en la imagen que nosotros estamos viendo o que ustedes están viendo, están apareciendo también la información de contacto de Norma. Hay otra pregunta, dice que fue alumna tuya de hace muchos años y se llama Mayra Robles, y quiere saber cómo obtiene la certificación de buceador científico confirmado y cómo se puede llegar a ser instructor de buceo de arqueología subacuática. Sí, para ser buceador científico confirmado, creo que no sé si Mayra terminó el 3 estrellas o de liderazgo, pero se necesita tener ese nivel de buceo y además haber participado dentro de los cursos. Dentro de los cursos de buceo científico que nosotros organizamos, tenemos como diferentes niveles de trabajo. Están los buceadores científicos normales, así los básicos, y los buceadores científicos confirmados. Y lo que hacemos es que cuando alguien va hacia el nivel de buceador científico confirmado, sus tareas son un poco diferentes. Les decía que son líderes, entonces les damos un grupito de buzos científicos o que tengan alguna especialidad. A veces no todos son buzos científicos, pueden estar cursando alguna especialidad. Y ellos tienen que organizar, les damos una tarea específica y ellos tienen que organizar a ese grupo para, tanto en la embarcación, en cómo van a hacer sus turnos de buceo, sus parejas, toda la parte logística. Pero además, estas personas tienen que hacer unos pequeños reportes y estos reportes son los que ayudan a saber cómo ha sido el trabajo y de manera muy hipotética sería como si le entregaras el reporte al investigador con el que estás trabajando. Entonces, sí se puede. Estamos viendo en nuestro próximo diplomado poder tener ese nivel, porque ahorita tenemos bastantes personas que son buceadores científicos del primer nivel y vamos a ver, dependiendo de la cantidad de gente que quiera acceder a este nivel, abrimos ese otro nivel, que es como tener una práctica alterna, pero que bueno, también es muy rica. Y ahí es donde se les puede dar el buceador científico confirmado. Ahora, si quieres ser instructor, necesitas ser instructor 2 estrellas por parte de la Federación Mexicana. O sea, si ahí sí los instructores tienen que hacer un crossover, si es instructor de PADI o de cualquier otra agencia, tienes que volverte instructor FEMASE+, porque ahí sí es mucho más específico. Hay un pequeño crossover y tienes que ser nivel 2 estrellas, es decir, que puedas impartir especialidades y con eso tienes que entrar a un curso específico de instructores de buceo científico, donde lo que hacemos es
pedirte que tengas muy claro cuáles son los perfiles y cuáles son las actividades que se tienen que hacer un buceador científico y para que tú las puedas evaluar. Y bueno, te conviertes en el instructor evaluador. Perfecto, muchísimas gracias por la ruta de cómo hacerle. Nos pregunta Joana, ¿qué recomendaciones das para los países que no tienen normado ni ordenado el ámbito o la especialidad de buceo científico? ¿Cómo podrían iniciar? Algo así nos pasó en el 2019. Mucha de la gente que venía de algunos países era porque no conocía muy bien cómo funcionaban estas certificaciones en sus países. En cada país hay una federación que tiene que estar asociada a la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas Zona América y a su vez a la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas. Entonces, se pueden acercar a ellos. No todos tienen un programa de buceo científico tan estructurado como la verdad lo tenemos aquí en México, además de que la verdad tenemos el apoyo de la UNAM y eso es un gran apoyo para nosotros. Pero lo que hicimos es abrir esta posibilidad a gente que incluso estuviera en otros países. Por eso esta posibilidad de diplomado de buceo de técnicas de investigación subacuática se da de manera semipresencial. La teoría la tomas en línea y solamente vienes a la práctica. Aparte de que vienes a conocer el Caribe mexicano, practicas las técnicas que se necesitan. Solo necesitamos ahí pedir unos permisos específicos y con eso se puede. Lo que se puede hacer también, y que es algo que hemos estado trabajando mucho, y de hecho lo trabajamos con las personas que vinieron de Latinoamérica, es hacer mucha conciencia a los investigadores que para levantar los datos de muestreo, pues sí está bien que bucees, pero es preferible que tengas una profesionalización en buceo científico, que conozcas lo mínimo. Porque yo digo que solamente la Virgencita de Guadalupe ha cuidado ciertos proyectos de investigación. Yo no sé cómo fue que le hicieron, pero no tuvieron ningún accidente afortunadamente. Pero la verdad también se pone uno a pensar en qué tipo de datos pudiste sacar aquel que apenas si podía entrar a bucear, ¿no? Y quién sabe qué habrá roto, cuántos corrales, cuántas cosas. Entonces, no se trata de eso, se trata de ser profesionales y lo podemos hacer. Entonces, pues hagámoslo todos. Y hay que pelear mucho en Latinoamérica. Somos muy dados a ir al ahí se va, pero lo podemos hacer y la verdad es que hay gente muy, muy buena y con mucha experiencia. Oye, Daniela nos pregunta, porque pues la mayoría de las preguntas que te he hecho es de gente que ya tiene la experiencia del buceo, ¿no? Pero si no sabíamos bucear y ya nos convenciste con la charla que nos diste hoy, pregunta Daniela si nos puedes dar alguna recomendación de dónde empezar en el mundo del buceo. Para ir a una certificación básica o alguna recomendación que le pudieras dar. Yo siempre les recomiendo, por supuesto, siempre les recomiendo que tomen los cursos del EBC, pero si no estás en la Ciudad de México o no puedes venir a la UNAM, porque también es muy lejos, para la mejor manera de buscar un grupo de buceo es que busques y preguntes acerca de los instructores, de la experiencia que tienen, del nivel de profesionalismo en términos de qué tan preparados están en seguridad, qué tan preparados, qué tantas certificaciones o tan actualizados están en sus procedimientos, que veas cuánta teoría dan. Nosotros en ciencias somos muy teóricos y nos gusta que haya mucha teoría para que la gente entienda muy bien lo que está pasando. Todo va a depender de quién, de qué es lo que tú quieras y qué es lo que busques. Si buscas hacer buceo técnico, no nada más buceo científico, sino quieres hacer algún tipo de buceo técnico, te recomiendo que busques un muy buen instructor. La verdad es que hay muy buenos instructores de muchas agencias, no solamente de la de Federación, hay muchas agencias, pero sí hay que buscarlos y hay muy buenos hay pocos, buenos hay varios y no tan buenos también hay muchos, entonces hay que nada más estar averiguando. Y pues eso también obliga a todos a los instructores a que sean mucho más cuidadosos. Pero acércate ahí con la gente que conoces, o pregunta en las páginas de buceo, siempre hay buenas recomendaciones ahí, ¿no? Perfecto. Oye, y nos enseñaste todo el esquema, ¿no? De certificaciones y de instituciones y de quién da qué cosa. Entonces nos pregunta Joana si puede ser solamente FEMAS o puede también estar certificada por la SSI, coleccionamos todos los cursos habidos y por haber, o ¿qué nos recomiendas? Eso es una gran pregunta, la verdad. Una de las cosas que estamos queriendo trabajar, está muy bien serse más, tener la certificación. Bueno, además nosotros, por ejemplo, en la UNAM les damos el diploma de buceo científico, pero particularmente, por ejemplo, en la AAUS, ahí sí reconocen nuestras certificaciones,
pero su normatividad es muy cerrada. Ellos piden que hagas el programa académico. Porque cuando saben que llevas este tipo de certificación, solamente te hacen una pequeña, bueno, no es una pequeña, en realidad es un día y medio de trabajo y te dan la autorización. Entonces, mucho depende de los países, pero pues también es algo que hemos estado trabajando, de que cada vez podamos tener una mejor homogeneización y que donde sea que vayas, tu certificación de buceador científico sea válida. En Australia, por ejemplo, tenemos varios alumnos que han ido y sí se las han hecho válida. Entonces, han podido entrar a los proyectos de investigación y pues lo que sí es muy importante, y eso es algo que hay que decirlo, para todos los que hacen buceo científico o hacen investigación o hacen trabajo dentro de buceo científico y quieren certificarse, las bitácoras de trabajo son vitales. Hubo gente en Australia que por alguna situación no tenía su certificación plástica y les pidieron las bitácoras, que hubiera un seguimiento de qué era lo que estaban haciendo. Entonces, bueno, y la otra, pues no se inventé nada porque allá se dan cuenta, en todos lados se dan cuenta. No, y cuando empiezas a bucear se nota, ¿no? Si dijiste que eres lo que dices, se nota en el primer buceo. Se nota, se nos nota. Dicen que es como las mentiras, te ven. Hay unos que mienten mejor que otros, pero a la mera hora se nota. No, y para los que quieran estar súper fitness, mi recomendación es que con el buceo van a sentir músculos donde no creían que había nada. Así entonces, es. Sí se necesita una condición física importante. Muchísimas gracias a todos los que están con nosotros. Tenemos todavía algunas preguntas, pero ya casi no tenemos tiempo y quiero cerrar diciendo que la Sociedad Latinoamericana de Buceo Científico, Biodiversidad, CISAL, APOCONO, Ciencias de Comunicación, entre otras instituciones y agrupaciones, estamos participando en la iniciativa de Ciencia Ciudadana de City Nature Challenge o de iNaturalist o de Naturalista MX o ya iNaturalist en Chile y ya iNaturalist en Colombia. Entonces estamos participando en promover el uso de esta plataforma y los quiero invitar a seguir las redes sociales de estas agrupaciones para estar enterados de esto de Ciencia Ciudadana. Y mañana tenemos un webinario en este mismo canal o en algunos canales de las páginas que nos están viendo, para hablar de consejos para identificar animales, no identificar, consejos para tomar fotografías de animales invertebrados. Entonces, con eso me gustaría despedir a Norma. Muchísimas gracias por estar aquí. En la emisión estuvo pasando el correo de Norma, entonces ustedes pueden regresarse al video y copiar los datos de contacto. Tenés muchas preguntas de yo ya quiero tomar el curso, ¿cómo le hago? Si tienes descuento, ¿alguien quiere cargarte los tanques? Entonces, hay muchas, muchas opciones y hay opciones de participación, ¿no? Creo que no estamos cerrados a nada. Entonces, nos vamos a dar una vueltecita por todos esos comentarios, pero de todos modos, con toda confianza, estoy segura que Norma y la Sociedad Latinoamericana de Buceo Científico les van a dar seguimiento a estas dudas. Entonces, pues listo. Muchísimas gracias, Norma. Gracias a todo el público. Gracias al equipo de APOCONO. Y nos vemos en un próximo miércoles de chicharrón, por ahí sugirieron un jueves pozolero, lo vamos a tomar en cuenta, y estamos ahí. Nos vemos. Gracias, bye. Luego. ¿A poco no? Comunicación de la ciencia. Conocimiento libre para todos. Hola, mi nombre es Jasmine Benet. Soy bióloga, estudié en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y actualmente me dedico a estudiar moluscos. O dicho de otra forma, soy malacóloga y conquilióloga. Hola, mi nombre es Mario Alberto. Soy físico por parte de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y pues estamos aquí haciendo una empresita que llamamos A Poco No. También estaremos en algo de radio o haciendo algo de radio. Espero sea de su agrado. Será totalmente en vivo. Gracias.
mi papá, mi hijo, el chicharrón.